Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Dama de Blanco fue amenazada por las autoridades cubanas por pedir la libertad de su hija. La dama de blanco, Anya Zamora, había sido golpeada por la policía en una cita a la que se vio obligada a asistir esta semana. Según informó el perfil de asesoría legal Cubalex, Zamora fue citada por las autoridades y recibió amenazas por su activismo político. Anya es la madre de una joven presa política quien se encuentra tras las rejas en la isla por participar en el levantamiento popular del 11 de julio. Desde Cubalec denunciaron el ataque que sufrió la cubana y aseguraron que lo único que ha hecho la señora es defender el derecho a ser libre de su hija encarcelada. Miren cómo dejaron su cuerpo. Hoy corresponde. La dama de blanco, Anya Zamora, fue citada por la policía de Jovellanos. Miren cómo quedó su cuerpo tras los golpes de las autoridades, quienes además la amenazaron con apresarla. Anya es la madre de Sisi Abascal, presa política del 11 de julio. Anya, lo único que ha hecho es pedir la libertad de su hija. La dama de blanco y presa política cubana Sisi Abascal Zamora se encuentra cumpliendo una condena de 6 años de prisión. La Bellote, en la provincia de Matanzas. La joven de 24 años, que se unió junto a su familia a las manifestaciones antigubernamentales del pasado 11 de julio en el poblado de Carlos Roja, en Jovellanos, fue condenada a 6 años de prisión por delitos de atentado, desacato y desorden público, señala este medio en un reporte anterior. Esta semana se conmemoró otro 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una fecha en que las féminas reclaman en todo el mundo sus derechos. En la isla, un grupo de cubanos pidieron autorización para marchar, pero el gobierno les negó la autorización. La Embajada de Estados Unidos en Cuba se refirió a la prohibición que sufrieron las mujeres en la isla. Es vergonzoso que se les haya negado a mujeres cubanas el derecho a marchar en el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo, mujeres en todo el mundo salen a las calles a abrazar la equidad. Las mujeres cubanas no deberían ser la excepción. Y continuamos con más noticias de Cuba. Cubanos atemorizados con los robos. Es hora de decir y dar fin a tanta maldad. Aparentemente hay tremenda paz, pero lo que hay es tremenda violencia. Unámonos a declarar por las redes todo lo que nos pasa. Así ayudamos a otros, dijo un cubano tras la denuncia en nuestro medio de robos en casas de Alta Habana. Se los digo porque hace unos días fui objeto de un robo en mi casa, que en ese momento se encontraba sola. Se llevaron 17 equipos electrodomésticos. Es hora de decir y dar fin a tanta maldad. Y si no recuperamos lo que nos roban, al menos estamos diciéndole al pueblo, cuidado con los que no quieren trabajar y quieren vivir del sudor de los demás. A mi vecino le pusieron un cuchillo en el cuello y otro en la barriga y le dijeron suelta el teléfono y él lo soltó. Se mandaron a correr. El muchachito que le robaron tiene 14 años y no han agarrado a nadie y no fue en la calle, fue en el portal de un vecino. Estaban todos los amiguitos viendo video. El teléfono es un sedante para los muchachos, pero nada, no agarran a esos delincuentes. Ya no tenemos tranquilidad en este país, por Dios, contó una cubana desde La Habana. Es muy cierto, aquí también en Luyano está pasando lo mismo. Los asaltos son a cualquier hora. Aquí en la isla Lisa también está pasando. Hay que cuidarse mucho y no abrirle la puerta a nadie. Asaltantes con cuchillos acabaron con una señora a las 6:30 de la mañana. Ya está en plena luz del día, contaron cubanos desde la capital. Asimismo, el viernes en Víbora Park, asaltaron, se metieron en la casa y abrieron la puerta y nos llevaron una pila de cosas y la policía no hace nada.
Aquí en Puey está sucediendo también, pero los establecimientos y cafeterías. A mi esposo le robaron hace varios días y todavía está esperando que venga la policía porque él la llamó varias veces y nunca vino. Hasta el momento los que están asaltando son lugares particulares, señaló otra residente en La Habana. Yo vivo en La Víbora, por el Precepero. Y por aquí también han aparecido asaltantes. No han tenido un patrón definido, ni en hora ni en la composición de los malhechores. El último conocido eran dos hombres y una mujer. Fue sobre las 9 p.m., pero otros han sido por el día y más tarde en la noche. Cuidémonos todos y prestemos auxilio de alguna manera si escuchamos a algún necesitado. Recordemos que las cosas malas ocurren cuando las personas buenas no hacen nada. Acá en Oriente también está sucediendo. Te dejan la casa limpia, se llevan todo y nunca los encuentran. Yo durmiendo, me estaban rompiendo las persianas, que son de madera. Llegaron a romperla. Tengo un perrito pequiné, fue quien me despertó. A mi casa vino uno diciendo que era la policía, buscando una persona y que le abrieran la puerta, plena 3 de la mañana, lo que nunca se le abrió y se fue. Vestido de policía y todo, porque al bajar las escaleras por la ventana vi a la persona, lo que no se dejó ver la cara, señaló un hombre desde Santiago de Cuba. En Guantánamo también lo hacen, mi casa también la tocaron de madrugada con ese objetivo, pero como tenemos rejas y candados no abrimos. Nuestro medio se reserva la identidad de los cubanos que denuncian los robos.